¿Quién es? Buenos días, mi nombre es Rodrigo, Rodrigo Paredes. Vengo para el anuncio. ¿Usted quiere alquilar la habitación? No sin antes ver la casa. Está bien, pase. Vaya, esto es estupendo. Sabía que la zona no era mala, pero jamás pensé... Espere ahí, por favor. Claro, por supuesto. Disculpe. Señor Paredes. Bueno, verá, yo... Estaba cocinando. Siento haberla interrumpido. Sí, así es. Se puede oler el sofrito desde aquí. Me encantan las casas que huelen bien a la hora de comer. De veras, siento mucho haberle retenido. No, por favor, no se disculpe. Mi primera impresión es mejor de lo que pueda parecer. Vivimos tiempos extraños. No viviría en una casa que dejara entrar a cualquiera, ¿no le parece? Supongo que no. Entonces, ¿podemos ver la casa? Sí, sí, claro. Todo está un poco desordenado. Pretendo vivir aquí, señorita... Elsa. Elsa. No vengo a juzgarla. Bueno, esta es la cocina, tiene varios fuegos y es amplia. Y la nevera es grande. Podríamos dividir las baldas y tener en común la... ¿En qué trabaja, señor Paredes? No se preocupe. Le aseguro que pagaré rigurosamente. Eso no supondrá ningún problema. Honestamente, usted, bueno, no parece que necesite vivir de alquiler. Así es. Aunque ya sabe que las apariencias... Engañan. No. ¿No? Verá, Elsa. Tras casi una década de crisis, y ahora que sabemos que la expresión tocar fondo carece de sentido, creo que las apariencias es lo único que nos queda. Se ajusten o no a la realidad, las apariencias nos revelan una información mucho más profunda sobre las personas que los hechos. Las apariencias nos hablan de quiénes queremos ser, de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos. Por eso, no sería raro que en estos tiempos un hombre siguiera llevando traje aunque le hayan echado de casa y cobre una miseria en comparación con lo que ganaba antes. La realidad es común, aburrida. Son las apariencias lo único que nos dota de dignidad. Lo único que nos permite seguir adelante con la esperanza de que las cosas no pueden ir peor. Querida Elsa, las personas pueden mentir. Pero son las apariencias la única verdad que le queda a quien ya no tiene nada. Y sin duda esta casa me parece maravillosa. ¿Continuamos? Oh, sí, por supuesto. En el anuncio decía usted que la casa tenía 3 plantas, ¿no es así? Sí, 3 plantas y el garaje. Subamos a ver el segundo piso. No, por favor, no suba ahora. Mi padre podría verle y asustarse. No sabía que vendría, así que no he podido explicárselo. Él, bueno, está enfermo. Lo lamento muchísimo. ¿Cree que es buena idea que yo viva aquí? Bueno, podemos hacer que mi padre apenas note su presencia. Se pasa el día en su cuarto viendo la televisión. ¿Por qué alquila la habitación, Elsa? Por el dinero. Desde hace muchos años, casi desde que empezó la crisis, no tengo trabajo. Hemos podido sobrevivir porque, bueno, hemos conseguido vender algunas propiedades y con el dinero montamos un negocio. Deduzco de su expresión que no le fue demasiado bien. Sí, podemos decir que no fue nada bien. ¿Por qué no vende la casa y se traslada? No. Ya bastante trabajo le cuesta a mi padre orientarse como para cambiarle de lugar. Además, hasta ahora parecía que los invivientes no llegaban a estas zonas. Pero, Dios, es una locura. Además, esta es mi casa. ¿Se acuerda cuando de niños jugábamos al pilla-pilla? Para evitar que nos cogieran bastaba con decir, ¡casa! No sé, son mis cosas... Mis recuerdos, todo lo que me importa está en esta casa.
Mi casa. Pero Elsa, una retirada a tiempo siempre es mejor que una derrota. Además, estoy seguro que don Adolfo y usted no tardarían nada en acostumbrarse a otra casa. Su nueva casa. ¿He dicho algo inoportuno? Yo no le he mencionado el nombre de mi padre. Claro que sí. Hace un momento mientras estábamos... Jamás le he dicho el nombre de mi padre. En fin. Parece que el idilio de las apariencias ha tocado a su fin. Me ha mentido. ¿Quién es usted? Creo, señorita Elsa Martínez Romero, que no es usted la más indicada para hablar de mentiras. Más cuando desde que entré en su casa hemos vivido en una apariencia. La única verdad aquí, querida Elsa, es que esta ya no es su casa. No, 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 no. Usted no va a ninguna parte. Usted hipotecó esta casa para montar su descabalado negocio y no ha pagado ni uno solo de los plazos acordados. Por eso, debo informarle de que usted no tiene derecho ni de realquilar una habitación, ni de seguir viviendo aquí. Así pues, lamento comunicarle de que dispone de 24 horas para abandonar esta casa y llevar consigo cuantos objetos o personas considere oportunos. De no hacerlo, bueno, ya sabe, ellos vendrán. ¿Lo ha entendido? Fuera de nuestra casa. Antes no me dijo de qué trabajaba, señor Paredes. Entra en tu hogar, esto es lo que has de recordar. Cierra la puerta, cierra las ventanas. Cierra la puerta, cierra las ventanas. Si un inviviente entra en tu hogar, esto es lo que has de recordar. Cierra la puerta, cierra las ventanas, desconecta la línea, no quieres llamadas, quita alguna luz, apaga el gas, recuerda que van a venir más. Y si uno ya ha logrado entrar, tu escopeta cargada ha de estar y le dispararás. Dispararás en la cabeza. Elsa. El gobierno no van a venir aquí los inquilinos, ¿verdad? Papá, ¿qué haces? Aún no es la hora de comer. Anda, ponme a sentarte. Elsa, contesta. ¿Van a venir los inquilinos o no? Sí, papá. ¡Oh, Dios mío! ¿Nuestras cosas? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilízate, en otro orden de cosas, hoy los invivientes han conseguido desalojar a otra familia de su casa. Como era la canción de la tele. Vivía con su madre en un piso de Getafe. Las inquilinas llevaban un año sin pagar la hipoteca. Esta vez, ya lo he hecho, las brigadas ciudadanas... Pero ¿cómo me voy a tranquilizar? ¡Nos van a echar de casa! Las ciudadanas trataron sin éxito de salvar a otra familia del ataque de los invivientes. Los inquilinos de este piso en Getafe, Madrid, llevaban más de un año sin pagar los plazos hipotecarios, lo que provocó la llegada de los invivientes. El tiempo de reacción de las brigadas no fue lo suficientemente rápido. Se cree que la familia, que ahora carece de residencia, no supo identificar a tiempo a los invivientes. Recuerde que el método de detección más eficaz es mirarles a los ojos hasta que en su pupila derecha se
produzca el destello verde que los identifica y que al tratarse de un zombi de categoría C, solo un disparo en la cabeza puede acabar con su vida. Y precisamente no, ese desahucio de invivientes ha mantenido no, papá, una calurada discusión en el Congreso. Estaba cortando cebolla, va a ser la hora de comer. Quédate un rato viendo la tele. A ver, en la L. Sí, en la L. Perfecto, dámela, muchas gracias. Y nos vamos. Pillo. Tengo que hacer algo de comer. Papá, necesito que te concentres. Escúchame, ¿cuántos invivientes hay en la casa? Dos. Con la brigada número 23. ¡Calla! Ni una palabra. ¡Estás parpadeando, hijo de puta! Vale, vale. Está bien. Elsa, me llamo Mario. Pertenezco a la brigada número 23 de la zona sur de Madrid. Sabemos que los invivientes vendrán a su casa en unas 24 horas. ¿Cómo sabes todo eso? Hace meses que conocemos vuestro caso. La situación era crítica. ¿Por qué nos pusisteis en contacto con nosotros? Yo no sé. En fin, siempre igual. ¿Seguiste el protocolo? ¿Qué?
¡El protocolo, la canción! Sí, sí, comencé, pero no sé. Mañana el resto de la brigada tratará de contener el ataque desde el exterior. Pero la casa debe estar preparada para soportar la llegada de los invivientes. ¿Qué más sabes de mí? Lo sé todo, Elsa. Sé que vives con tu padre, Adolfo. Sé que él sufre Alzheimer. Sé que llevas meses sin pagar las cuotas de la hipoteca, que tu situación económica es desesperada. Sé que te planteabas alquilar una habitación, como ya hiciste con el piso de tu madre. ¿No es cierto? Así es. Sé también que decidiste vender aquel piso porque los inquilinos no te pagaban. Y con el dinero que sacaste de un crédito avalado con esta casa, montaste un negocio que no tuvo ningún éxito. No. Elsa, ¿qué haces? ¿Dónde están las fotos? ¡No, joder! Los invivientes heridos tienden a robar los objetos de las casas antes de echar a sus inquilinos. Hay que darse prisa. Puede que sus compañeros... Elsa, solo son fotos. No, Mario, no. Esas fotos eran lo único que hacían volver a mi padre a mi lado. Que le permitían recordarme. No quiero que se vaya para siempre. Si no logramos salvar la casa, de nada servirán unas fotografías. Yo también sé lo que es perder un hogar. Ver sufrir a la gente que quieres. Pero hay que seguir luchando. Ya has logrado matar al inmigrante. Está muerto. ¿Qué? No está muerto. ¿Cómo? ¿No le disparaste en la cabeza? Sí, pero no debí darle, no sé esa... ¿Qué haces? ¿Está usted bien? Apártate de mi padre. Estaba por el plan de ajuste que proponía la... No voy a decirlo dos veces. ¿Cómo se te ocurre andar por ahí cuando hay un inviviente suelto en la casa? ¿Es que no sabes que los invivientes en desventaja solo atacan a personas indefensas? Por eso has venido corriendo. ¿Qué? Apareces de la nada, sabiéndolo todo sobre mí, y a la mínima intentas quitarme la escopeta. ¿Por qué iba a fiarme de ti? Déjate de gilipolleces, tu padre estaba en peligro, hay un inviviente en la casa. Quizá haya más de uno. ¿Sabes qué? Eres una desagradecida, estoy jugándome la vida por vosotros. Yo no te lo he pedido. Me basto para proteger mi familia y mi casa. ¡Una mierda! No tienes ninguna posibilidad. Ya demostraste tu puntería antes. No debería haber venido. Quizás si... ¡Ah! ¿A qué esperas? ¡Dispara! Ahora, internacional no. Que ha tenido la lamentarte no te servirá de nada. Desde Francia y Alemania. Ese inviviente sigue en tu casa. El general en España ha estado hoy en todos los medios alemanes que desde primeras horas de la mañana han estado pendientes... Mario, tenemos que cazar a esa cosa. Tú le has dado, ¿no? Estará débil, no se esconderá tan fácilmente. No serviría de nada, Elsa. Los invivientes solo pueden morir de un tiro certero en la cabeza. Cualquier otra herida no les causará ningún daño. Además, intentar cazarles sería tan inútil como lo ha sido hasta ahora. Los invivientes en desventaja huyen de los que van armados. Seguirá robando y solo se mostrará si ve a alguien indefenso. ¿Qué estás insinuando? Necesitamos un cebo, Elsa. Ni pensarlo. De ninguna manera volverás a poner a mi padre a esa cosa. ¿Te crees que a mí me gusta la idea? ¡Fuiste tú la que fallaste! ¡Yo lo haré! ¿Qué dices? Yo seré el cebo. Coge a mi padre. No pienso volver a dejarle solo. Y por tu bien. Y si te ocurra fallar. Thank you.
¡Está en la cocina! ¡Cabrones! ¡Dónde te llevas a mi padre, hijo de puta! ¡Invivientes de mierda! No son invivientes, Elsa. Son brigadistas. Se llevan a tu padre a un lugar seguro. Un mentiroso. Tú, ese y todos los invivientes sois la peor plaga de este país. ¿Sabes, Elsa? Me sorprende que hables así de los invivientes. Hay que ver cómo cambian las cosas, ¿eh? ¿De qué coño estás hablando? Hace 10 años alquilabas un piso en la calle Beni Mamet, número 122, tercero derecha. ¿A qué viene esto? Si ese piso ya no es mío, ¿a mí qué me importa? Claro que no. Los inquilinos a los que alquilabas dejaron de pagar y tú necesitabas tu dinero para montar tu negocio cuanto antes. Y un día las ventanas se cerraron y la luz no volvió a entrar allí. Los invivientes estaban de camino. ¡Te vino bien, no! ¿Quién coño te crees que eres para juzgarme? Mario Vidal Esteban. ¿Vidal? ¡Esa era mi casa, Elsa! ¡Vengarte! ¡Ese era tu único objetivo! ¡Tú lo has hecho por venganza, cabrón! ¡No te atrevas a tocarle un pelo a mi padre! Te equivocas, Elsa. Si estoy aquí es únicamente para salvar a tu padre. ¿Salvarle? ¿De qué? Hace más de 2 minutos que he descargado mi escopeta en tu estómago. Y sigues respirando. Creo que las apariencias es lo único que nos queda. Yo también sé lo que es perder un amor. ¿Cuántos invivientes hay en la casa? 2. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa. Sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se cerrará.